Estos son los campos de amaranto de Don Juan, mismos que por más de 35 años se han convertido en el sustento de él y su familia. Se puede decir que es el mejor sustento que hemos tenido de esta planta. Sí. ¿Por qué? Porque pues ha sido rendidora y más pagada, pues, que el maíz. Don Juan afirma que gracias a la cercanía con el volcán Popocatépetl, la planta de amaranto crece grande y fuerte en las tierras de Tochimisolco, localidad del municipio de Xochimilco. Esta planta, por lo regularmente, se siembra por los primeros días de junio. Termina su periodo a finales de noviembre. Ya en noviembre se puede decir que ya tiene semilla. El clima es muy agradable, no nos falla la lluvia y estamos a la falda de Don Goyo. Como ellos, hay 600 campesinos que se dedican al cultivo de esta planta. De hecho, estos productores generan 3.396 toneladas anuales en 1.969 hectáreas en 21 municipios poblanos. Esto de acuerdo a información de la Secretaría de Desarrollo Rural Estatal. La misma dependencia apunta que Xochimilco es el primer lugar en la producción de esta planta, generando el 62% del total en el estado de Puebla, es decir, 2.106 toneladas anuales en 1.126 hectáreas. Pues nosotros nos sentimos afortunados, más que todo por vivir en esta tierra bendita. Asimismo, el amaranto tiene propiedades que benefician a la salud de las personas. El amaranto es considerado uno de los alimentos más completos por su aporte de proteína y su aporte de energía. Aporta suficientes vitaminas y minerales que son importantes dentro del organismo. Con imágenes de José Sánchez Iván Borges, Azteca Noticias.